Hola, ¿qué tal, mis amigos? Estamos transmitiendo de nueva cuenta en esta noche, medianoche de domingo ya. Están reportando una persona lesionada con arma de fuego allá en el Casino Central, en la carretera internacional y la calle Cananea. Ahí vamos ya en el Sami Móvil, vamos en código, así que aquí venimos ya aproximándonos a lo que es la carretera internacional y la Cananea. Venimos en código ya aquí hacia el Casino Central. Están reportando una persona lesionada. Estamos a unos metros de arribar aquí a este lugar de la salida norte de Ciudad Obregón. Vamos a checar aquí, vamos a ver. Bueno, pues vamos, ya estamos. Ay, Dios mío de mi vida, tenía que pasar esto. Bueno, entonces estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Ya estamos aquí. Ay, se tenía que empañar el vidrio. Ni hablar, Dios mío. Ahí están las ambulancias, ahí está todo. Vemos todo el movimiento. Aquí estamos ya estamos en el lugar de los hechos. Aquí en la carretera internacional estamos arribando ya al lugar de los hechos. Una persona baleada, una persona agredida con proyectiles de arma de fuego. Ya estamos aquí. Medio Sobson está en el lugar del ataque armado. Aquí están las unidades. Ahí está Cruz Roja. Estamos transmitiendo ya aquí en este sector. Gracias a todos ustedes por seguir nuestra transmisión. Gracias, ¿verdad? Estamos en este lugar. Aquí fueron los hechos. Están reportando una persona agredida con proyectiles de arma de fuego aquí en el Casino Central. Ya estamos aquí. Ahí está Cruz Roja. Los paramédicos. Vamos a ver cómo nos acercamos hasta el lugar. Aquí estamos en el estacionamiento del Casino Central. Vamos a ver cómo podemos llegar hasta allí, ¿verdad? Donde fue esta agresión armada. Los hechos ocurrieron aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. ¿Y está 30, no? Sí, la persona ya lamentablemente, la persona ya está sin vida, ya no vamos a sacar la imagen, pero está aquí en este lugar, ahí donde está esta camioneta blanca. Ya está a un lado ahí el cuerpo sin vida de la persona y ya parece que ya lo están cubriendo, ¿verdad? Ahí lo vemos que lo están cubriendo los paramédicos de Cruz Roja. Ya está sin vida, ¿verdad? Ya la persona ya, ahí está ya, ¿verdad? Quedó ahí en el estacionamiento del Casino Central. Se comete ya una ejecución más. Creo que, a ver, si mal no recuerdo, la número 15 ya del mes de marzo. Hay una persona ejecutada aquí en el estacionamiento frente casi a unos metros de la entrada al Casino Central. Quedó ahí, ¿verdad? Ahí quedó atrás, a un ladito de esa vagoneta que está aquí, es una Jeep, ¿no? Ya viene arribando personal de servicios periciales. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. ¿Qué carro es ese blanco? Una Liberty, ok. Es una camioneta Liberty. Ahí está cubierto ya el cuerpo, ¿verdad? De la persona con una sábana de color azul. Aquí quedó, así que pues hay una persona sin vida. Fue privada de la vida con proyectiles de arma de fuego. Cruz Roja llegó de inmediato, pero pues lamentablemente ya nada se pudo hacer. Estamos transmitiendo en vivo en el estacionamiento del Casino Central, a unos metros de la entrada principal del Casino Central. Fue privado de la vida esta persona. Pues habrá Dios si haya sido por robo, por deudas, no sabemos, pero lo que sí es que está una persona sin vida y está cubierta con una sábana de color azul, la que estamos viendo, ¿verdad? Así es, por eso le estamos poniendo ahí la imagen, ¿verdad? Está cubierta con una sábana a un ladito de la camioneta Liberty de color blanca.
¿verdad? Ya llegó personal de servicios periciales. Estamos pues transmitiendo en vivo sobre la carretera internacional y la calle Cananea, donde se localiza esta casa de juego que es el Casino Central, ¿verdad? El Casino Central. Seguimos llevándoles a ustedes los detalles, los pormenores de esta agresión armada que se dio hace unos momentos que se dio, ¿verdad? Aquí hará que verán, ahorita les digo. Yo creo que hace que fue como a las 23:30 horas que se dio este ataque armado, un ejecutado, Maribel Armenta, y una persona sin vida aquí en el casino, en el estacionamiento del Casino Central. Ahí vemos a un lado el cuerpo cubierto con una sábana de color azul, ¿verdad? Ahí está, sí, incluso se escucharon hasta la Matías Méndez, la colonia Cajeme, todos estos alrededores se escuchó en las detonaciones, ¿verdad? Sí se escucharon, allá al fondo vemos los elementos policíacos ahí, ¿verdad? Pero medio Sopson pues está acá a este lado. Gracias por estar pendientes. Pues la fiscalía ahorita va a llegar, ya llegaron ahorita a levantar casquillos, eso sí, téngalo por seguro. Estamos transmitiendo en vivo en el estacionamiento del Casino Central. Esto, fíjense bien, estamos quedó a unos metros de la puerta principal del casino y quedó este hombre, debe de ser hombre, sí, joven, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? ¿No te acuerdas qué ropa traen? Estamos hablando de una persona de unos 35 años, una chamarra roja, algo así, ¿verdad? Así está la situación. Aquí estamos transmitiendo en vivo. Hay una persona ejecutada, se dio a las 23:30 horas, después de que, pues fíjense nada más, así fue. Trae un pantalón negro y chamarra roja, es lo que como andaba vestido, así es, así está la situación. Aquí pues una creo que es ya, no sabemos, no me acuerdo si sea el número 15, el ejecutado número 15, creo que no sé si sea el número 15 o algo así ya, la verdad, o sea, gracias a toda la gente, gracias, verdad, ya, por estar muy pendientes en medio Sopson, una ejecución más en Cajeme. Fíjense nada más cómo está la situación, ¿verdad? Cómo está, movieron a las autoridades hacia el sur de la ciudad para dar muerte a una persona en el Casino Central. Así es, así será. Sí, y Carlos Díaz, de acuerdo contigo, que se escucharon hasta el campanario, se escucharon hasta la colonia Cajeme, hasta las Matías Méndez. Hubo gente que, se te andaba cayendo, dice José Simón, hasta el dogo del susto, pues cómo no, pues si escucharon ráfagas, ¿verdad? Ya anteriormente se habían escuchado ráfagas allá en la colonia Nueva Palmira, allá precisamente en la Ejército Nacional y Coahuila, para que aquí pues prácticamente se consumara otro homicidio más, creo que es el número 15. Vamos a checarlo ahorita, no sabemos todavía el nombre de la persona, vamos ahorita, apenas van llegando las autoridades apenas, ¿verdad? Vamos a checar ahorita. Vamos a ver, esto fue precisamente a las 23:35, ¿verdad? Se escucharon cuatro detonaciones, ahí está, es lo que se dice, eso fueron cuatro detonaciones. Es una persona que traía, pues todo parece indicar que es una persona que traía una chamarra de color roja con negro, con vistas negras, traía una camiseta negra. No, todavía no, trae un pantalón negro y unos tenis de color rojo, así es. Nosotros estamos transmitiendo en vivo. Se trata de una persona de cuántos años, de como de unos 25 a 30 años. Ahí está cubierto con una sábana de color azul, así es. Así que pues ahí está una persona, otra ejecución más que se comete aquí en el municipio de Cajeme. Otro más, ahorita vamos a checar, ahorita vamos a ver si surge el nombre de esta persona. Es de unos 25 a 30 años, de tez morena, ¿verdad? De tez morena, esta persona quedó aquí
prácticamente sin vida, sin vida. Así que pues es una situación complicada, ¿verdad? Porque pues fíjense nada más lo que pasó. Vamos a checar ahorita. Vamos a ver ahorita, ¿verdad? Ahorita vamos a pedir información a nuestro compañero, ¿verdad? A nuestro compañero Francisco Romero Valenzuela, quien es el estadista de Medios Opson. Ahí están los elementos de servicios periciales ya levantando casquillos, levantando indicios balísticos. Vamos a checar. El ingeniero Joaquín le gana ojo a Obregón. Vamos a checar. Aquí está ya personal de servicios periciales. Nosotros estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Pues estamos aquí entre los carros. Aquí estamos, ¿verdad? No crean que estamos. Así es, no estamos retirados, ¿no? No, ahí están los elementos de servicios periciales, ¿no? Así que, pues, estamos llevándoles a ustedes los detalles, los pormenores, ¿eh? Que se dan. Bueno, pues ya nos están corriendo. Ya los servicios periciales que hagan su chamba, que se dejen de estar de payaso, de que hágase para atrás, hágase para un lado. Yo creo que ya es tiempo que se dejen de cosas. Y lo digo con todo respeto, pero ya es tiempo, ¿no? Que hagan su chamba y que dejen hacer el trabajo a los comunicadores. Ya es tiempo que estén con esas cosas. Ya es tiempo. Porque eso de estar rivalizando con los medios de comunicación, nosotros no somos los enemigos a vencer. Hay que decirlo y lo vamos a seguir diciendo. Hagan su chamba y que nos dejen hacer la chamba a nosotros, porque ya estamos bastante retirados, ¿verdad? Y todavía quieren que se dejen de payasadas y hagan sus chambas, total, no cumplen con su trabajo y nosotros estamos aquí, ¿verdad? Así está la situación y pues nosotros ya estamos retirados y todavía, oye, que se hagan para atrás y que se hagan para atrás, pero pues, ¿por qué? O sea, si allá estamos retiradísimos, ¿verdad? Así la situación. Gracias. Así está la situación, que nos hagamos más para atrás y más para atrás. Hagan su chamba, señores, déjense. No, dejen de trabajar a uno como reportero. Es el Casino Central, estamos en la carretera internacional y en la calle Cananea. ¿Qué ocurrieron este hecho? ¿Qué ocurrió? ¿Verdad? Allá que se vayan, allá donde está la persona sin vida, ¿verdad? Es una persona de 25 a 30 años, no hay nombre, es una persona de tez morena, trae una barba, ligera. Uy, se escucharon dos tronidos fuertes, se escucharon todavía. No se descarta que sean detonaciones también. Ya se escucharon en el Casino Central. Así es, Casino Central, aquí en la carretera internacional. El conejo, velador de aquella entrada. Ah, sí, ok. Bueno, pues parece ser que a la persona era velador de aquí de una llantera, le decían el conejo nada más. No me enojo, Hernández, lo que pasa es que luego, antes de empezar a hacer su trabajo, luego empiezan a voltear para donde están los reporteros, luego voltean, en lugar de ponerle los ojos a su chamba, luego buscan a ver dónde están los reporteros para, sin ver dónde están, para echarlos para atrás. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué afán tan protagónico, tan estéril, el estar fastidiando, ¿verdad? El estar jorobando, ¿no? O sea, así está la situación. Nosotros es que esa es la bronca, ¿no? Entonces, este hombre, según los primeros informes, pues era velador de una llantera. Ahí están los elementos de la Guardia Nacional. Ellos pues están haciendo su chamba, ellos no están encima de nosotros, ellos hacen su chamba y punto y aparte, pero sin necesidad de estar encima de uno. Ahí vemos a los elementos de la Guardia Nacional, a los elementos policíacos haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero lamentablemente en Cajeme, la Fiscalía General de Justicia del Estado pues no trabaja, no funciona, ¿verdad? Así es, o sea, no chambean y obstaculizan, exactamente, obstaculizan
¿verdad? Y la labor informativa, el objetivo es mantenerlos a ustedes informados, eso es, por eso peleamos, por eso alzamos la voz. No es tanto pelear, sino alzar la voz, porque no nos dejan hacer nuestra chamba. Háganse para atrás, todavía ni saben dónde está uno, pero luego sí, volteense, háganse para allá, para atrás. No, todavía no tenemos identidad de la persona. Gracias. Gracias a todos ustedes. Estos hechos ocurrieron a las 23:30 horas. A la persona solamente se le conocía como el Conejo y era velador de una vulcanizadora que está acá enfrente sobre la carretera internacional, pegado a las vías. Así es, se habla, es aquí, miren, es en el Casino Central. Miren, aquí estamos en el Casino Central. Ahí está, ¿verdad? Aquí está, mire, ahí está el Vips enfrente. No, y allá está la gasolinera enfrente, y pues aquí fue a las 23:30 horas el ataque armado. Así es, así es, güero Chaydez, no sabe más que eso, lo que tú lo estás diciendo. La persona está sin vida ahí, ¿verdad? Y no estamos estropeando su labor, ni estamos entorpeciendo para nada en lo absoluto. Ya anda todo el mundo ahí y eso es lo que está pasando. Pero nosotros como medio informativos es, así es, que ellos hagan su chamba y que nosotros nos dejen hacer nuestro trabajo. Nuestra labor consiste en informar y es lo que estamos haciendo. Así que no estamos encima, ni estamos a 10 metros, ni a 20 metros, ya nos retiramos varios metros, estamos como quizás hasta unos mínimo 40 metros estamos del lugar de la escena, pero estos señores todavía han de querer que nos crucemos la carretera internacional, a aquel lado han de querer, pero no, que se dejen de payasadas, y dicho con todo respeto. Así que así es, o sea, estamos transmitiendo en vivo desde el estacionamiento del Casino Central, donde pues a las 23:30 horas este hombre, que era, se dice, velador de una vulcanizadora que está aquí enfrente de Walmart, que le apodaban el Conejo, es la víctima, creo que es el número 15. Vamos a checar ahorita, quedamos de que mi compañero, nuestro compañero Francisco nos iba a echar la mano, ¿verdad? Iban 14, 15 con él, 16, son 16 personas ya que han muerto en violentas circunstancias, son 16, ya llegamos a 16, ¿verdad? Así es, pues que mira, aquí no enfrente de aquí del Casino Central ha habido ejecuciones, pero no precisamente en el casino. La persona le decían, creo que el Conejo, algo así, y era el vigilante de la vulcanizadora que está por allá, ¿no? Entonces es la información que tenemos hasta el momento. Son 16, así es, Hernández, que se pongan a chambear, o sea, que nos dejen a nosotros hacer nuestra labor para mantenerlos informados. Así es, gracias, así es, así que gracias a todos ustedes por seguir nuestra transmisión. Medios Opson, como siempre, en el mismo lugar donde se genera la noticia. Hay una persona que fue prácticamente masacrada ahí con ráfagas, ¿verdad? Pero pues se dice que fueron 4 detonaciones, pero haber sido en ráfagas. Gracias Marta Irene González, gracias a todos ustedes por seguir la transmisión de Medios Opson. Gracias Laura Alicia Ortiz Cano, gracias, mil gracias. Aquí pues ahí están, y pues sí vamos a seguir elevando nuestra voz contra esta gente de servicios periciales. Yo creo que ya basta, ¿no? Ya basta de que estén con sus ridiculeces, que se pongan a chambear. No, el Quintana tocó descanso, mi compañero andaba un poquito mal ahí de salud. Lo que sí les podemos decir es que ya son 16 muertes violentas en este mes de marzo, son 16, ya llegamos a 16, así que pues antes de llegar al día 16 ya tenemos este día que es qué, que es 15 de marzo, ya llegamos a 16, así que nosotros hacemos nuestra chamba, o sea, gracias a Dios nadie nos los va a impedir, porque pues no sabemos si dice la Pelonchina de Sonora que era, no sé, que era tirador y que no sé qué, dice de la KGM, bueno, pues no sabemos, nosotros no vamos a juzgar a nadie ni a decir si era o no era. Si ustedes lo dicen, con todo respeto, pues adelante, pero yo no puedo decir absolutamente nada. Lo que sí les puedo decir es que hay una persona sin vida, era un tipo moreno de unos 20,
Pues yo digo de unos 20, yo creo, considero que sean como unos 30 más o menos, de unos 25 a 30 años o quizás un poquito más. Así es. Y la coordinación, mi Sammy, dice Mario Bros. Qué buena pregunta, buena pregunta. Pero pues ya saben cómo se mueve esta situación. Gracias a todos ustedes por seguir nuestra transmisión. Gracias, 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 Yasmín Espinosa. Gracias a todos ustedes, ¿verdad? Actual dice, son 4 disparos, fueron varias las detonaciones. No, dice, pues sí, fueron varios los disparos, porque se escucharon bastantes disparos, según los habitantes de la colonia Cajemi, de la Matías Méndez y de otras partes de los alrededores de aquí del Casino Central, que se localiza en la carretera internacional y la calle Cananea. Así es, pues hay otra ejecución más aquí en Ciudad Obregón. Pues sí, sí hay cámaras, ahí van a checar. Van a tener que checar las imágenes porque debe de haber cámaras, ¿no? Eso es. Gracias, Lenin Silerio, desde el Yaqui, dice, para el Yaqui o para el Yaqui, ¿no? O sea, no sabemos si sea para Pablo Yaqui. Ahí van a checar, dice Sepúlveda Griselda. Pues claro que sí, si ellos quieren y tienen la voluntad de hacerlo, lo van a hacer. Si no, olvídense, así tengan las mejores cámaras del mundo, si no hay voluntad, olvídense. No, ¿por qué me van a correr? Eso, ni de mi casa voy a permitir que me corran, nada de eso. Así está la situación. Pues ahí vemos al final, ¿verdad?, el cuerpo cubierto con una sábana de color azul. Llegaron los paramédicos de Cruz Roja, pero nada pudieron hacer. Esto estamos transmitiendo en vivo desde el estacionamiento del Casino Central, aquí en la carretera internacional y calle Cananea, donde ocurrió esta nueva ejecución, que es la número 16 ya del mes de marzo. Gracias, gracias a todos ustedes por seguir nuestra transmisión. Gracias, gracias, gracias. Les agradezco, la verdad. Vamos a ver si hay algún nombre, si hay algún dato, ¿verdad?, para compartírselos. Pero, bueno, vamos a checar si hay algún dato. Seguimos pues transmitiendo en vivo para todos ustedes, ¿verdad? Aquí estamos en el estacionamiento del Casino Central, donde ocurrió una nueva ejecución. Al tipo, pues, de la persona fallecida, le conocían como el Conejo y era velador de una vulcanizadora. Es toda la información que se tiene hasta el momento, ¿no? Es todo, gracias. No, el Luisón es más buena onda, exactamente, Mario Bros. El Luisón no anda con esas cosas, ni tampoco el otro muchacho, Esteban, tampoco. Ninguno de ellos es así, pues. Ninguno de ellos, incluso, no sé en qué parte por ahí hubo un ataque armado que no dejaron entrar a los de la Guardia Nacional y sacó boletos de periciales, No lo hemos comentado, pero sí, en uno de los hechos violentos les impidieron el paso. Creo que fue allí en la colonia Ampliación Miravalle, en la Corazepe, y ¿dónde fue? Y la Carlos M. Calleja, por ahí, uno de estos caime bien, les impidió el paso los elementos de la Guardia Nacional, y luego se pusieron a investigar su nombre. Pues es que es precisamente lo que pregunta el Mario Bros. Y la coordinación, ¿verdad? No, que voy a estar acostado, hombre, que voy a estar acostado. Si veníamos llegando a la oficina de allá, precisamente de la Nueva Palmira, donde hicimos esa transmisión, ¿verdad? Ustedes estaban ahí, ustedes estaban conectados. Gracias, gracias. Dice que hasta la Real del Norte se escuchó, dice Simón Mario Portillo. Gracias, gracias, Roberto Rolón, gracias. Gracias, ¿verdad? Pues ahí está el cuerpo sin vida de esta persona. Pues yo pienso que debe haber tenido unos 30 años, 30 o cuando mucho unos 35 años, si acaso, pero se nos hace muy joven, la verdad. Así está la situación. Era un hombre, se oyen todavía otros dos, posiblemente sea pirotecnia, no creemos que sean balazos esos. Se oyeron 2 estruendos más, ya van 4. Gracias, gracias. No, sí, Jesús Eduardo Santi Esteban, es tratable, Luisón, Luis, es muy tratable, la verdad. Y pues ahí está, mire, ahí está la gente ahí adelante, ahí está. Nosotros seguimos transmitiendo en vivo, para todos ustedes. Ya pues mucha gente ya mejor decidió retirarse de aquí, porque pues son hechos que obviamente generan miedo. Hoy otro estruendo que se escucha hacia la parte norte de la ciudad, otro estruendo, no sabemos si sean, son cohetes, sí, así es, deben de ser, Alma Guadalupe Ávila Leiva, son cohetes, así es lo que estamos, parece que sí son cohetes, detonaciones no creemos, pues ya la gente se está retirando, porque, pues quién no va a tener miedo, imagínense,
Imagínense, ¿quién no va a tener miedo? Pues ahí nosotros estamos transmitiendo en vivo. Ya, pues ya en cualquier momento va a llegar ya el vehículo del CEMEFO para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida de esta persona que se convirtió Vianey. No, parece que son cohetes, parece que es pirotecnia. Ahí están los elementos de la Guardia Nacional y elementos de policíacos. Así que pues hay otro, no sabemos si haya sido cliente Carlos Iván Moreno, no, la verdad desconozco, si te dijera con mucho gusto si era cliente o no, pero lo que sí te puedo decir que quedó a unos metros de donde está la entrada principal a esta casa de juegos, que es el Casino Central, ¿verdad? Así es, son cohetes aquí en la colonia Cajeme, dice Alberto López. Así es, pues sí, mayúsculo susto se llevaron las gentes que estaban ahí precisamente, ¿verdad? Ya anda, mira, ya anda el doctor ahí a todo lo que da, el doctor Francisco Guillén Rodríguez, ya trae el tapabocas, yo creo que ya compró su tapabocas para por aquello del COVID-19, así es, gracias, gracias, Juan Hernández, dice, no, nada de eso, nuestro gran amigo Luisón y un servidor, pues tratamos de nosotros ser muy respetuosos, muy amables con la gente que la verdad nos ha respaldado, nos ha hecho grandes. Ahí anda el doctor ahí, mira, el doctor Francisco Guillén Rodríguez, hermano de nuestro querido amigo, el excomandante de la desaparecida policía judicial del estado y de la PEI, le tocó todavía, ¿no? A Raúl Guillén Rodríguez, el negro. Son granadas por la Agustín Lara y Boulevard Rodríguez, dice, ve nomás el Lenin Silerio, dice que son granadas. No, ni le muevas tantitito, hombre, no, que no. Dios no te oiga con esas cosas, hombre. Si de por sí no la acabamos con los balazos, y ahora imagínate granadas. No, pues entonces sí, nos iba a poner a temblar peor que el COVID-19. Seguimos pues transmitiendo en vivo, seguimos llevándoles a ustedes los detalles, los pormenores de este hecho violento que se dio a las 23:30 horas aquí en el estacionamiento del Casino Central en Carretera Internacional y la calle Cananea. Aquí es donde se dio a unos metros de la entrada principal, ¿verdad? De la entrada principal del Casino Central, de esta casa de juego, de esta casa de apuestas, de aquí en Ciudad Obregón. Así que el Brian Bravo dice, parece la película de Toy Story. Bueno, pues así está la situación. Lo que sí les podemos decir es que estamos pues aquí ya llevándoles a ustedes hasta el cuerpo cubierto, llevándoles a ustedes las imágenes del lugar donde se cometió este asesinato, este nuevo crimen en Cajeme. Gracias, Javier Valderrama Esquer, lo hacemos con mucho gusto. Gracias. Ya debe de estar porque ya anda el doctor aquí, es el que trae el carro del CEMEFO. El doctor Francisco Guillén Rodríguez. Allá está el CEMEFO, allá al fondo se mira, miren. Allá está el vehículo del CEMEFO, listo, luego, no, pues se habla de que por lo menos unos 4 impactos de bala presenta, pero le dieron en la cabeza y le dieron en varias partes del cuerpo. Así la situación, ya nos vamos, con permiso, ¿verdad? Muy buenos días, ya estamos a lunes 16 de marzo, ya llegamos al lunes 16 de marzo, pues prácticamente amanece Cajeme, ya son 11 minutos ya de este día lunes 16 de marzo. Hay gente que no va a chambear, por eso ahorita está despierta, está viendo la televisión, está viendo Medios Opson. Gracias Ariel León Salazar, amigo, gracias por estar conectados con Medios Opson, gracias, te agradezco siempre, gracias, verdad, gracias a los buenos conceptos que siempre has tenido, gracias. ¿Y qué pasó con el señor de los borregos?, dice el de la caseta. Pues ya se alivianó, ya parece que ya salió fuera de peligro. Gracias, Mirna Ruiz Barriga, gracias a ustedes por estar pendiente de nuestra labor, de nuestra tarea informativa, gracias, Dios me los bendiga. Pues hay otra ejecución, el conejo, le decían, y era el vigilante, unos bingos o qué, dice Brian Bravo. No, nunca me ha gustado a mí esto del casino, no, ¿para qué voy a venir a tirar el dinero aquí en el casino, hombre? No tiene caso, mejor me voy a echarme, no sé, mejor aprovechar de otra manera
lo poquito que nos queda de nuestro sueldo, pero bueno, así está la situación. Jesús Ochoa dice, ve por un café, Sammy, ahorita nos lo vamos a echar el café, claro que sí, claro que sí. Y los refuerzos de la Guardia Nacional, otra pregunta más, dice Mario Gross, pero esa, bueno, pues hay que preguntarle a Alfonso Durazo, ¿dónde están? Esa pregunta se la hemos hecho muchas veces y no hay respuesta alguna. Gracias, ¿el vigilante de dónde? No, vigilante de una vulcanizadora que está frente de Walmart. Allí trabajaba este hombre, según las versiones que hay, el Conejo le apodaban. Esa es la versión que se tiene y pues es la que nosotros les estamos proporcionando, la que nosotros les estamos informando. Gracias a todos ustedes, a Marisela Barraza, a todos ustedes, mil gracias por seguir esta transmisión de Medios Opson. Gracias Elka Altamirano, gracias, hacemos lo humanamente posible ya después de casi 37 años de este peregrinar aquí, andar en estas líderes reporteriles, en estas andanzas, pero lo hacemos con mucha pasión, con mucho gusto. Gracias Julio César Mancilla Torres, dice, en los que andamos aquí en los Estados Unidos, saludos a Obregón, dice Julio César Mancilla Torres, gracias. No, era guardia, pero de una vulcanizadora, Eduardo Sagasta, de aquí que está enfrente de Walmart, ahí era guardia, es lo que te podemos decir nada más, es hasta donde sabemos si le apodaban el Conejo, es la única información que hay, que ha surgido de momento, hechos ocurridos a las 23:35 horas, gracias María Favela, pues pobre hombre, pues ahí quedó, hasta ahí llegó, hasta ahí tenía marcada la raya, gracias. Sí, ya notaron en hacer el levantamiento del cuerpo, ya nosotros ya nos vamos, muy buenos días, ya de martes 16 de marzo, ya nos vamos, ustedes sigan descansando en sus hogares tranquilamente y desvélense, pues al cabo que no van a chambear mañana. Nosotros sí tenemos que chambear porque no podemos dejar la chamba, nuestra labor informativa. Gracias y muy buenos días, Fernando Méndez, ¿verdad? Gracias, dice, saludos a doña Gaby, que nunca se pierde los en vivos, está bien informada, pues gracias doña Gaby, gracias, no, ¿para qué quieren que se me suba, no tengo azúcar, pero me va a subir la bilirrubina y para qué quieren, hombre, no, hombre. No, pues dicen que va a haber clases hasta el próximo viernes, pero hay quienes dicen que ya a partir del martes ya no va a ir nadie a la escuela. No, sí hay, pues cómo no va a haber, miren todos los carros estos son de las personas que están en el interior, está lleno de carros, está repleto el estacionamiento, así que ustedes saquen sus cuentas. Gracias, ya nos vamos, muy buenos días, con permiso, Dios me los bendiga. No, que lo van a cerrar, hombre, que lo van a cerrar si hay bastante gente ahí. Ya nos vamos, ahora sí, buenas noches, buenos días, ya de lunes 16 de marzo, ya nos vamos, con permiso, que Dios Padre se quede con ustedes en sus hogares, en sus chambas, quienes están chambeando, quienes están trabajando, y Diego Beltrán, saludos, gracias, y quienes anden chambeando en el Didis, en los Uber, gracias a todos ustedes, que Dios Padre los cuide a todos y que no se olvide de nosotros. Gracias, con permiso, se comete en Cajeme la ejecución número 16, ya llegamos a 16, así que pues yo creo que 16, saquen cuentas, a ver, 39 más 36, ¿son cuántos? Son 75 más 16, ya estamos hablando de 91 ejecutado. Pues mañana checo, Ayú, a ver si es legal la maléfica hierba, ¿no? Gracias, Tomás Ávila desde Los Ángeles, gracias. No más que el Conejo y que es velador de una vulcanizadora, es todo lo que, gracias Mariana Valles, 91 ejecutados, fíjense nada más, en 2 meses y medio de este 2020, ya le vamos a pegar a los 100, fíjense nada más, vamos al paso que vamos y vamos a llegar a 100, el año pasado cerramos con 431 y pues ahora el paso que vamos, pues vamos a, si no llegamos a los 800, por lo menos le vamos a llegar a los 600, si esto sigue así. Gracias, muy buenos días, con permiso, nos vamos
y hasta luego, no se pierdan las noticias, no se pierdan las noticias de Medios Opson, estamos en Medios Opson, no se les olvide.